Con su venia, compañera presidenta. Adelante. Nuevamente se promueve un atentado contra el pueblo de México en el derecho constitucional que tiene a la información consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución Federal. Esta moción suspensiva va en el sentido de detener este agravio no solamente a todas y todos los trabajadores de esta agencia noticiosa. Es una moción suspensiva que pretende detener este acto que dejará sin acceso a la información objetiva, veraz, a todos los municipios, a todos los estados, a todas y a todos los mexicanos. Se deriva la iniciativa del Ejecutivo Federal en atención a que la agencia ha estado detenida en los últimos años. Y ha estado detenida porque ha habido un pésimo manejo de la directora que se puso al cargo y que generó en un conflicto laboral que no ha dado respuesta a las y los trabajadores. Sin embargo, a pesar de la huelga, el gobierno federal siguió suministrando recursos año con año desde el 2020, en que está en huelga. El gobierno federal ha seguido mandando millones de pesos a la agencia que han sido ejercidos. Esto demuestra de manera clara y precisa el mal manejo, porque si la agencia se encuentra en huelga y no se ha dado respuesta a las exigencias de las y los trabajadores, ¿cómo es posible que se esté ejerciendo un presupuesto que incluso en el 2023 fue mayor que los últimos años? Y hoy, después de haberle suministrado una cantidad mayor a los 200 millones de pesos, se plantea su extinción. Nosotros estamos promoviendo esta moción suspensiva para que se haga una reflexión, porque no se trata, compañeras y compañeros diputados, de eliminar todos los organismos descentralizados, de eliminar todos los organismos donde no se está teniendo capacidad de acción, como es el caso de Notimex. Y desde aquí les decimos a las y los trabajadores que cuentan con nuestra solidaridad, pero sobre todo desde la bancada naranja, desde Movimiento Ciudadano, les decimos a las y los mexicanos que vamos a seguir pugnando porque tengan el derecho garantizado, el derecho constitucional a la información, que no puede ser que por los malos manejos de la directora San Juana Martínez se elimine una agencia tan importante para toda la República. Desde Movimiento Ciudadano decimos no a la destrucción de las instituciones legítimamente constituidas en México. Desde Movimiento Ciudadano vamos a seguir garantizando el derecho de las y los mexicanos a la información veraz, verídica y oportuna. Es cuanto. Gracias, diputado, compañera presidenta. Omar Enrique Castañeda González.